Por aquí ha habido unos cuantos que me he equivocado y he puesto el perfil que no era. Todos los que están como para arriba. Mamá, fijaos como la mayoría hay que aumentarle un punto o dos el grosor del pincel. Aquí este estupendo. Vale, más o menos con que cuadren es suficiente. Este quizás es ligeramente diferente. Es más al contrario justo. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a hacerlo desde cero. Aquí estamos con el mismo problema de antes. Hay que darle a comando 2 porque si no, no hay manera. Este tiene que estar bastante más para acá. Vale, vamos a guardar este. Vale, y ahora este hay que desbloquear todo. Vaya rollo, porque ahora hay que bloquear de nuevo estas dos capas. Vale, este no es así, este tiene que ser más bien así. Vale, pues así se va a quedar. Aquí también me equivoqué antes. Esto va a haber que retocarlos a mano y hacer que sean como más anchos por algunos lados. Por ejemplo, aquí tiene que ser más ancho por este lado. Vale, con Alt lo hacemos como queramos por cada lado. Así, estupendo. Este tiene que ser más grueso. Pero realmente este me está mal. Bueno, así se va a quedar. Y esto también se va a quedar así. Este también. Estos es que los he puesto todos mal. Estos también. A este vamos a poner más grosor. Y así se va a quedar. Este tiene que ser recto por la izquierda. Pues así más o menos.
este resto por la derecha. Perfecto. Estos tres son iguales. Perdón, son como rectos por la derecha. Sí, más o menos están bien. Lo que necesitan es más grosor. Esto está bien. Y este... Ups. Hay que moverlo para acá. Y mover esto para acá. Más o menos. Es que es raro este. No sé cómo está hecho. Está raro, raro. Bueno, se va a quedar así. Este corazoncito es mucho más fino. Así. Esto lo que vamos a hacer es invertirlo. Mayúscula X, mayúscula X. Esto igual, yo creo que ya lo podemos invertir. Vamos a ponerle primero a esto color blanco. Mira, selecciono aquí, pulso aquí y coge exactamente el mismo aspecto. Selecciono estos dos, si le doy al cuentagota, letra y latina, le doy aquí. Vale, ahora lo que sucede es que el brillito está por debajo. Lo voy a seleccionar, comando mayúscula en 0. Para arriba. No os olvidéis que luego tenemos que cambiarle la opacidad a todos los trazos. Vamos a hacer, por ejemplo, la nube, que es muy curiosa, para que veáis que le damos un grosor, el que consideramos adecuado, y podemos intentar aplicarle un pincel tipo así, a ver si funciona. Este funciona bien. Y si en algún momento, o tipo así, son muy parecidos. Si en algún momento, este no, porque termina así. Es que en realidad... Vamos a hacer una cosa, vamos a dejarle este y vamos a rectificar los fallitos que haya. Mayúscula W. Ponemos aquí y como veréis se puede tocar en cada punto. Tú puedes incluso meter aquí nuevos ensanchamientos, con Alt los puedes mover. Los finales obviamente los que hay que tocar porque están mal, no son así. Vale, si necesitamos tocar alguno, con Alt rectificamos. Aquí, por ejemplo, esperamos unos segunditos a que se ilumine, ahí a que se ponga. Aquí, si queréis, podéis ensanchar más para arriba. Y ya está hecha la nube. Estos. Este y este son los dos, creo que parecidos. Van más gruesos. Y tienen. No, los dos no, porque son justo opuestos. Este está bien. Ir quitando si queréis el fondo para ir viendo cuando
nos falta por hacer. Faltarían los corazones. Esto. Vamos allá. Corazones, estos son un pelín diferentes porque son como redondo redondo, así que creo que lo vamos a hacer desde cero. Vamos a hacerlo desde cero. Vamos a ver, empezamos por ponerle uno intermedio que sea grueso. Nos vamos un poquito antes del final y ponemos otro. Ya nos vamos al final. Ya estamos otra vez como antes. Ay, señor. Qué difícil. Hay que coger y bloquear esto otra vez. Comando 2. Y estos son como redondeados, ¿vale? Entonces. Son como algo así. Como redondeado por el final y redondeado por el comienzo. Luego, si queremos que esté menos ancho por algún lado, pues le metemos otro intermedio. Aunque en realidad, si lo vamos a guardar, es mejor guardarlo así, tal cual. Vamos a guardarlo así, es como redondeado, redondeado. Y ahora si queremos modificarlo, pues a desbloquear todo otra vez. No se os olvide poner el candado a las capas de fondo. Y yo creo que si le ponemos este, más o menos funcionará más fino. Estupendo. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es este mismo corazón. Y estos tres de aquí los vamos a desplazar aquí. Bueno, vamos a por partes. Eso por un lado. El corazón. Vamos a agrupar. Así se va a quedar. Y esto, este va para acá. Pero esto lo estamos haciendo mal, porque esto tendríamos que ensanchar primero. Aquí, fijaos cómo funciona esto. Este está como demasiado grueso. Vamos a ponerle más fino. En realidad no tiene cambio casi. Mirad. Vamos a poner más fino para que veáis cómo va esto. Mayúscula W. Lo ponemos aquí y ensanchamos. ¿Veis? Se ensancha por completo. Aquí igual vamos a poner más fino.
Si necesitáis ensanchar algo, pues le dais aquí. Ancho por aquí. Estamos otra vez. Grueso y hay que aplicarle alguno de estos. Así que este tiene como sin hacer. Más este acaba en pico pico. Así. Por cierto, si queréis quitar alguna vez alguno, que no lo he dicho hasta ahora, se le da doble clic y se le da eliminar. Y desaparece uno de esos puntos intermedios.
Bueno, entonces tú te proteccionas. Está listo, me falta aquí la esta zona alta para que los cristianos vean lo que es el lugar. Principio. Vale, principio ya está. Entonces, vamos a hacer ahora, vamos a seleccionar todo. Y estoy en la capa de contorno de la mesa número 2. Entonces, cada vez que precisamente lo que los elementos es son lugar. Ok, esto lo voy a bloquear y lo que voy a hacer es seleccionar todo. Realmente está el fondo bloqueado y está bloqueado. Y lo que voy a hacer es quitarle la partida con una muestra. Vamos a transparencia, principio más o menos está ahí. Okay. Vamos a ver el TDS. En principio tenemos que hacer el dibujo de línea. Y después del dibujo de línea obtenemos esto. ¿De acuerdo? Y después de esto tenemos que, en una mesa de trabajo aparte, tenemos que dibujar estas otras líneas que me van a servir para las sombras. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ver la mesa de trabajo. Voy a quitar esta capa. Voy a quitar. Y voy a crear una capa que se llama. De esta mesa anterior, voy a quitar esto. Vamos a ver.
Y aquí vamos a dibujar la línea de las sombras. Pero antes vamos a seleccionar esto. Vale, vamos a ver, ya hemos terminado. Vamos a ver. Bueno, ya tendrá en el PDF, viene como más clarito esto. Así si queremos. Bien, pues ahora tenemos que irnos a sombras y empezar a dibujar estas líneas. Intentar que toque siempre el brazo. Si tenemos alguna duda, podemos ir a PDF. Si hay algún problema,
Bueno, si se ve algo extraño por aquí, lo podéis poner en un poco de curva, si no se nota, yo creo que será un pedido. Dejar ahí si queréis. Pero si no, no tengo que visualización.
Vamos a quitar las sombras, creo. Ya sé lo que me falta. Eso lo vamos a hacer.